Hola, buenos días. Yo soy Joel. Yo soy Fanny. Y estamos haciendo un pequeño video para Colima TV donde vamos a platicar de los guamúchiles. ¿Te gustan los guamúchiles, Fanny? Ay, sí, me encantan. El guamúchil es muy conocido aquí en Colima y se los queremos mostrar. El guamúchil es un árbol nativo de México como este que tenemos aquí. Este es un fruto, se llama guamuche, también igual que el árbol. Es una vaina dulce y es muy nutritiva. También tiene propiedades anticancerígenas. Esta delicia silvestre se da naturalmente en los estados cálidos, como en Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y... Sonora. Sonora. Los mejores guamúchiles son los que ya están grandes. La vaina ya está reventada y si están rojos, se presume que están más dulces. Hay que tener mucho cuidado porque el guamúchil tiene muchas espinas. Y como algunos están altos, vamos a utilizar un gancho. Bueno, yo improvisé este gancho. Normalmente la gente utiliza una vara de carrizo al que le enredan con alambres un gancho o un garfio. Mira, ese que está ahí, se parece chavito. Aquí hay una rosca grandota. Esto ya está dulce, ya está bueno. Este también, aunque no está rojo, ya se reventó la vaina y ya se puede comer. Bueno, esto también está maduro ya y el fruto, la pulpa está roja. Quiere decir que estos probablemente estén un poco más dulces. Más dulces. Y son del mismo árbol. Sí. Deja probar uno. A ver si están dulces. Sí, están dulces. Esta vaina está verde todavía, no se puede comer. No ha abierto. Dice Fanny que los blancos están agarrosos. A ver, explica poquito, qué es agarroso. Un poquito más ácido, poquito. El rojo está más dulce, pero ese que se ve así como más blanquito, está un poquito como, ay, ¿cómo se dice? Agarroso, como... Como que se te atora en la garganta. Ajá, como un poquito más ácido. Miren, el guamuchi tiene una sustancia que cuando lo estás comiendo te seca la garganta. Entonces no puedes comer mucho, tienes que comer de a poco. Pero yo conozco un pariente que se sienta y se come 2 kilos de guamúchiles en un ratito. ¿Di quién es? Se llama el tío Ander de Joel. Bueno, el guamúchil no lo venden en los supermercados ni en las fruterías de los barrios, tampoco lo venden en las tienditas, no hay huertos donde se coseche el árbol de guamúchil. Solo son las personas independientes que los cortan, van a poblados, hasta los cerros, incluso en la calle y en los jardines, en los parques donde hay guamúchiles, ahí los puedes ver con su ganchito cortando guamúchiles, así como nosotros. 1 kilo de guamúchil cuesta alrededor de 50 pesos, dependiendo qué tan bueno esté. Los más grandes y rojos son los más cotizados. Existen muy pocos datos científicos sobre este fruto, pero se sabe que es muy alto en proteínas y fibra. También es muy bajo en carbohidratos y pues no engordas. Pues mira, Fanny, mucha gente no conoce los guamúchiles porque no es algo de lo que se hable comúnmente. Cuando una persona viene a Colima no es un tema de conversación.
tienes que quedarte a vivir aquí, pasar un buen tiempo en Colima y casi por casualidad toparte con unos guamúchiles, un árbol de guamúchil o un vendedor de esos que andan en la calle. Si vienes a Colima en los meses de marzo, abril, mayo, junio, podrás disfrutar de este fruto. El árbol de guamúchil es un todoterreno. Se adapta a casi cualquier tipo de suelo, arcilloso, arenoso, calitroso, suelos muy húmedos y encharcados, incluso suelos muy ácidos. El guamúchil es un árbol maderable de tono rojizo. Es muy apreciado por los carpinteros para realizar muebles, herramientas y artesanías también. Además, el guamúchil en esos hoyos alberga animales como pájaros carpinteros y ardillas. Debe medir más de 20 metros este guamúchil. Bueno, y estamos a mediados de junio, ya son las últimas fechas en las que se da el guamúchil, por eso ya ahorita hay mucho guamúchil seco, pero estas cáscaras de guamúchil también tienen propiedades digestivas, al igual que las hojas y las semillitas de guamúchil. ¿Sabías, Fanny, que con 2 cucharadas de semillas de guamúchil, si las machacas, las mueles bien, te haces un té? Un té para detener la diarrea. Ajá, un té digestivo, con eso se aliviaron antes del estómago cuando comían algo que les hacía daño. Y es muy bueno, es una bebida muy alcalinizante para el estómago y que te alivia alguna infección o un empacho. Pues mira, Fanny, este es un arbolito de guamúchil que apenas está saliendo. Es muy joven, un guamuchi tarda muchos años en empezar a dar fruto, tiene que crecer por lo menos unos 3 metros para que empiece a dar frutos. Este debe tener un año, porque está aquí afuera de mi casa y lo vi desde el año pasado, pero hace poquito lo podaron y ya está otra vez saliendo. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado este video, que hayan ustedes aprendido algo interesante sobre Colima y los guamúchiles. Si te gustó el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete a la página. A ver, Fanny, les quiero dar una advertencia. Que no te dé pena, Fanny, diles, tienen que saber. Ok. Es una advertencia de verdad. Si comes mucho guamúchile, te puedes echar muchos pedos. Dios. Hasta luego. Mira, volada. Me da ganas de aventarnos con bañarme. Ya pueden aguantar con guamúchiles. Mira, está muy bonito. A mí, allá en un arbolito. ¿Qué es eso?